Estimados compañeros, tengan ustedes buena noche. Vamos a iniciar el tema que tenemos para el día de hoy, correspondiente a la semana número 10 del curso de medicina forense. Con el tema que tenemos para hoy, que es sexología forense. El objetivo de la clase es que ustedes como estudiantes puedan comprender que la violencia de género se reconoce como un proceso en contra de las mujeres que pone como barrera para lograr la igualdad, la paz, el desarrollo, ya que menoscaba los derechos humanos, las libertades y el disfrute de los mismos. Constituye una manifestación entre mujeres y hombres desiguales, la cual es ejercida por el hombre en contra de la mujer, en la cual se inicia con el tipo de violencia psicológica que va yendo en contra de su estabilidad emocional y psíquica. Con ello, quiero también hacerles un preámbulo desde el siglo XIII, en la antigua Roma, ya existía el Corpus Luris Civilis, o derecho romano privado, que hacía referencia a todos esos atentados que van en contra del pudor de una mujer, que pues se consideraba como una mujer honrada o bien de un impúber. Este derecho establecía una pena que era proporcional a la ofensa producida por la injuria o bien el daño corporal que se hubiera realizado. Desde el año 446 al 701 después de Cristo, los visigodos, que eran un pueblo de tipo germano, conjuntamente con los góticos, en ellos cobró el significado en los últimos albores del Imperio Romano. Y después de su caída, influirían en toda la Europa antigua, en el cual ellos proponían el Liber Juridicum Codex Visigoturum, que ya lo conocimos nosotros al inicio de la temática de este curso como la Ley de las Doce Tablas, que hablaba sobre las mujeres, las cuales eran conducidas en contra de su voluntad o por la fuerza para diversos tipos de labores que hoy por hoy sería el equivalente a la trata de personas, ya que desde el año 1171 hasta más o menos el 1221 después de Cristo, el rey Alfonso IX de España decretó en su libro un epígrafe sobre los delitos sexuales, así como de los que hurtan, roban o engañan a las mujeres, en la cual estableció apartados muy importantes en los cuales consideraba una serie de situaciones sobre los aspectos puramente de su estadio civil de las mujeres, si estas eran casadas, si eran viudas, si eran divorciadas, religiosas, o bien si los victimarios era uno solo,
o era más de uno. En América se considera que después de la Hispanoamérica colonial se utilizó como ley las ordenanzas de los reyes de Castilla y Aragón, ya que se tiene con ello un registro muy claro sobre estas descripciones detalladamente que fueron llevadas a cabo a raíz de la primera violación de una mujer americana, en la cual fue amplia y plenamente penada y castigada. La sexología forense. La sexología forense no solamente estudia el conjunto de conductas sexuales que van en contra de las normas dictadas por la sociedad, sino además de ello, en el campo específico de la medicina forense, estudian todos aquellos problemas de carácter médico-legal que están relacionados con la sexología. La sexología forense se conoce como a todo ese conjunto de delitos que van a tener en común la falta de la libertad en cuanto al consentimiento de la víctima para sostener una relación sexual, ya que dentro de nuestra legislación los delitos de importancia médico-legal, quizá al que más preeminencia se le presta es a la violación. También la sexología forense estudia todos esos delitos contra la libertad sexual, que son todos aquellos que impiden la expresión de los derechos sexuales de cualquier individuo, con lo cual se violenta no solamente su libertad, su dignidad, teniendo como motivo una sexualidad reprobable para que el abuso sexual sea considerado delito, debe de cumplirse algunos elementos, tales como que el acto se realice sin el consentimiento de la víctima, que sea de naturaleza sexual y que este bien jurídico tutelar del Estado se vincule con la seguridad y con la libertad sexual. De esa cuenta, entonces, nosotros tenemos que considerar que existe una diferenciación sexual y para poder establecer plenamente la misma, se han categorizado, según los autores, cinco tipos de sexo, entre los cuales, pues, destacamos el sexo gonadal, el sexo somático, el sexo fenotípico, el sexo legal y el sexo psicológico. Si tratamos nosotros de establecer cuál es la definición de lo que sería el sexo gonadal, vamos a establecer lo que se trata de la presencia de gónadas bien diferenciadas, tanto para el género masculino como para el género femenino. El sexo somático se establece dado por las diferencias de los órganos sexuales de tipo interno, mientras que
el sexo fenotípico se encuentra fundamentado en la apariencia que van a tener los genitales externos. En este caso, para la mujer estaríamos definiendo la vulva, y para el sexo masculino, el pene. Así como también la apreciación de las características sexuales secundarias, como lo constituirían el vello facial, los senos y la forma antropométrica física. También existe el sexo legal, que se refiere al sexo que se quedó consignado cuando se estableció el certificado de nacimiento por el médico de las ciencias de la salud que atendió el parto. Y por último, podemos establecer ese sexo psicológico que va a corresponder al género, o perdón, al sexo que cada persona considere que posee, entre los cuales podemos citar los trastornos de la conducta, que realmente son una clasificación internacional de las enfermedades que se encuentran constituidas en los libros de psicología, en este caso el DSM-5, y que en su apartado en el cual se aborda la temática psiquiátrica, establece este tipo de situaciones, de los cuales surgen pues algunos ejemplos que nosotros podemos citar hoy día, como lo son el homosexualismo, el lesbianismo y el transvestismo. Antes de entrar realmente en los elementos constitutivos de la violación, quisiera solo que entráramos de una manera así muy breve en consideración con la constitución anatómica de los órganos genitales, tanto de los hombres como de las mujeres, para que esto pues nos haga aún más simple el entender el tema. Los órganos sexuales masculinos están constituidos por los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, los conductos eyaculadores, el pene y sus estructuras accesorias, que podríamos considerarla como la próstata, y las glándulas accesorias como las vesículas seminales y las glándulas vulvouretrales. En tanto que los órganos sexuales femeninos los vamos a clasificar en dos partes: los órganos genitales externos y los órganos genitales internos. En función de los órganos sexuales externos, podemos encontrar a la vulva, los labios mayores, los labios menores, en los que están constituidos las glándulas de Bartholin y las glándulas de Skin, que son los que lubrican una sustancia para que la penetración en ese proceso previo al acto genital no sea dolorosa ni lastime los tejidos de ambos. Además, está formado por los labios menores, el clítoris y su capuchón, así como el himen. Los órganos genitales internos van a involucrar la vagina, el útero, las trompas de Falopio y los ovarios. Podemos también mencionar, en cuanto a la vulva, el monte de Venus,
que constituye una eminencia en forma de triángulo invertido, formado en su gran mayoría de tejido adiposo, el cual es cubierto de piel que se pierde en la pared abdominal anterior. Los labios mayores son constitutivas de dos estructuras fibroadiposas que se extienden desde el monte de Venus hacia abajo y confluyen en la horquilla o el introito vulvar. Los labios menores son estructuras fibroadiposas cubiertas de tejido mucoso que está muy vascularizado e inervado en su parte más anterior y se une para formar el prepucio o capuchón del clítoris. Y el clítoris, que es un órgano eréctil muy vascularizado y cubierto por los músculos isquiocavernosos. De esa cuenta, entonces, ya entramos en la consideración de los elementos de la violación. El acceso carnal se deriva del latín accessus, que tiene significados tales como entrada, paso, introducción completa o incompleta del miembro viril en la vagina, en el ano o bien por la vía oral. Me refiero al sujeto pasivo o víctima. Este tipo de introducción por vía vaginal o por vía anal de cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril. El coito vulvar, cuando se realiza con niñas de muy corta edad, les puede producir enormes rasgaduras de tipo perineal o, en su defecto, grandes fisuras anorrectales. El sujeto activo lo habíamos considerado, se ha considerado siempre como el hombre es el sujeto activo en el proceso de la violación. Sin embargo, la mujer también puede ser violadora en caso que introdujera en la vagina o en el ano de su víctima cualquier tipo de elemento o tratara de instrumentar con alguna situación diferente del órgano viril masculino. El sujeto pasivo. En este, el hombre y la mujer indistintamente pueden ser consideradas como las víctimas en cuanto al delito de violación, ya que se manifestó de manera o de forma pretérita que pueden ser penetrados indistintamente de su género por algún tipo de objeto diferente al órgano sexual masculino. La utilización de métodos violentos. Esta utilización de métodos violentos puede traducirse en procesos agresivos, los cuales generen actos violentos en los cuales el actor del delito, para vencer la resistencia y la voluntad de su víctima, le puede, en ese momento que quiere tener a su víctima con su voluntad vencida, puede afectarle no solamente física, sino psicológicamente, teniéndola incapacitada para oponer una resistencia que la víctima pueda tener y se pueda considerar como una resistencia de tipo firme o bien que sea duradera. De ello, entonces,
podemos nosotros establecer algún tipo de fases de una de un tipo de elemento sexual en los cuales podemos establecer la fase que se considera como excitatoria, que son constitutivos de todos esos procesos vasodilatadores que aportan una gran cantidad de sangre a los órganos pélvicos. Y en las damas, pues provoca lubricación y floración. Luego está la fase coital. En esta fase coital se puede o puede ocurrir la penetración que va a culminar con el orgasmo de la mujer y la eyaculación del hombre. Posteriormente está la fase postorgásmica, que tiene una fase refractaria en la cual todo vuelve a su estadio basal, es decir, como al inicio. Algunos o una buena cantidad de autores consideran que el deseo sexual no es más que el resultado de una compleja interacción entre los procesos de tipo cognitivo y afectivo, y no simplemente son una necesidad fisiológica. Entre ellos también podemos mencionar que existen algún tipo de conceptos que se consideran preeminentes dentro de estos elementos de la violación sexual, pero que le ponen un poco de más énfasis a situaciones tales como la violación, que es un término que se utiliza en medicina legal, ya que es una palabra que no encierra dentro de su significado, todos esos aspectos y elementos propios de un delito o de una violencia sexual. Realmente no está vinculado únicamente con la sexualidad, ya que podemos definirlo como quien por medio de el uso de la violencia o amenaza, coacción de alguna persona o de otro sujeto de uno u otro género con la intención de un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, es capaz de introducir objetos por alguna de las diferentes vías ya mencionadas, o bien simulen algún otro tipo de objetos sexuales. Si no existiera o no mediara ningún tipo de violencia o amenaza al sujeto pasivo o a la víctima, esta persona que se puede considerar vulnerable derivado de los actos lesivos que en ella se pueden generar, se ha considerado este término en el cual no existe consentimiento de la otra persona, es un abuso sexual hacia el sujeto que se constituye como sujeto pasivo. De igual manera, la seducción se considera por muchos autores que es aún más dañino que la violación, pero ningún estamento de la ley contempla este aspecto de manera concreta. Existen algunos otros elementos que vamos a ir viendo conforme se vaya desarrollando el tema,
como son la explotación sexual, el incesto, el proxenetismo, la prostitución y otras características que pueden ser muy útiles, tales como el ultraje al pudor, dentro de las cuales, perdón, trataremos de establecer algún tipo de caracterización de las víctimas, si se pudieran establecer de alguna manera y esto tuviera alguna preeminencia, se considera que esta caracterización o estas características de las víctimas en cuanto a su género predomina la mujer más que en el hombre. Se registra, si tomamos en cuenta su estado civil, a las mujeres solteras. En cuanto a su escolaridad, es más frecuente en aquellas que tienen solo educación primaria. Y en cuanto a su nivel socioeconómico, se ha constituido en los últimos estudios que se trata con mucha frecuencia de personas de ingresos bajos o medio bajos. Y en cuanto a su etnicidad, eso va a depender de la región de América, que ese es el último estudio que se desarrolla. Por ejemplo, habían ya conclusiones sobre estudios de Lima, perdón, de Perú, en el cual eran los quechuas los que mayor incidencia tenían en cuanto a este tipo de situación. Continuando con el tema que nos atañe, la violencia puede desarrollarse como una violencia sexual física, psicológica y sensorial, de tal forma entonces que se ha logrado establecer algunos parangones entre los cuales se logra diferenciar que la violencia sexual es cualquier acto sexual o una tentativa de consumar un acto sexual que va dirigido contra la sexualidad de otras personas mediante la coacción de un sujeto activo, sin que tenga preeminencia cuál es la relación que se tenga con la víctima. Y esto puede desarrollarse en cualquier ámbito. Va a comprender entonces la violencia sexual, la violación que se define como la penetración mediante coerción física o bien de otro tipo de circunstancias, de forma que ésta se dé vaginal, anal u oral, con el órgano viril masculino o con cualquier otro objeto, ya sea una parte del cuerpo humano o cualquier otro tipo de objeto. También se considera como toda agresión circunstancial al área sexual de una persona que volverá a su derecho y va a, que no solamente violenta su derecho, sino que también pone en riesgo su área genital en cuanto a que es en contra de su voluntad, vulnera su derecho, altera su indemnidad e integridad sexual, y con ello podemos hacer referencia a ese acto coercitivo o bajo cualquier tipo de coacción hacia una persona con el objeto que se lleve a cabo una determinada conducta sexual que por extensión la podemos considerar también como violencia sexual en que podríamos nosotros tenerlo como son esas insinuaciones,
comentarios de tipo sexual indecoroso y no deseados. O por otro lado, todas esas acciones mercadológicas que lo que tratan es de comercializar bienes y servicios a través de propósitos sexuales. Dentro de la violencia sexual, nosotros también podemos tipificar la violación sexual. En cualquier tipo de actividad o contacto sexual que ocurra sin el consentimiento, puede involucrar ya sea fuerza física, amenaza, coerción. Todos estos se encuentran, como es de su amplio conocimiento, tipificados dentro de nuestra legislación vigente y, para ser más precisos, en el Código Penal, en el artículo 173 y el 173 bis. Cuando nosotros nos referimos a la violencia sexual de tipo físico, estamos haciendo referencia a todos esos actos sexuales análogos o bien caricias y tocamientos que pueden pasar a ser constitutivos de violación o de intento de violación, pues pueden ser estos a través de la vagina, del ano o de la boca, en el cual se puede involucrar el uso de partes del cuerpo o cualquier otro tipo de objetos. Recordemos que forzar a una víctima a que sea penetrada o al penetrador, o forzar a hacerlo a alguien más, ya hacerlo o intentarlo. Presionar a una víctima que ceda a ser penetrada puede involucrar una relación o difundir rumores respecto de la víctima con el uso indebido de autoridad, de influencia, que también es muy importante que hagamos mención que cualquier contacto sexual no deseado incluye desde acariciar a la víctima, las mamas, los genitales, los muslos, los glúteos o cualquiera de sus partes íntimas, sobre la ropa o debajo de la misma. Esto se tipifica como un intento de violación, ya que todos los actos de violencia sexual pueden ocurrir a que la víctima no pueda consentirlo debido de su estado cognitivo, que sea causal del consumo de alcohol, de drogas, de medicamentos enervantes. También es importante establecer que el contacto sexual pasado de ninguna manera implica un consentimiento a futuro. Algunos sujetos creen que, como tuvieron una o muchas veces relaciones íntimas con una persona, eso les da el amplio derecho a tenerlas cuando les place, o consideran ellos de su propiedad a la otra persona. Cualquier contacto o actividad física o no física requiere, en ese escenario, que los actores estén de acuerdo de manera libre, clara y voluntaria, y sobre todo de forma consciente, ya que una persona no puede dar su consentimiento, en primer término, si carece de la mayoría de edad, si presenta alguna alteración de su capacidad mental o física, o interdicción, si está en un proceso de inconsciencia, semiconsciencia o dormida, o bien si se encuentra bajo los efectos
de cualquier droga o de sustancias alcohólicas. La violencia psicológica son todas aquellas insinuaciones, propuestas, coacciones o bien el acoso sexual, en el cual podemos referirnos a esa imposición coercitiva que se lleva a cabo por una o varias personas hacia otro u otros individuos con el único propósito de ejercer una determinada conducta sexual en contra de su voluntad. Y con ello, tratar de que ese acto agresivo se pueda manifestar mediante el uso de una fuerza moral, de una fuerza física, intimidatoria, engaño, amenaza, dejando al sujeto pasivo, quien es que recibe esta agresión, en condiciones de amplia inferioridad y, por tanto, no pudiendo evitar el desarrollo de esa conducta sexual indeseada. Para ese efecto, entonces, vamos a considerar algunos elementos, tales como el acoso sexual, el exhibicionismo, los tocamientos, las caricias, el abuso sexual, y con ello, o dentro de este proceso de abuso sexual, podemos considerar también las parafilias. Cuando nosotros establecemos que existen procesos constitutivos de acoso sexual, que pueden ser comentarios, insinuaciones y ese tipo de insinuaciones sexuales desagradables, indeseadas, palabras obscenas o exigencias de mantener una relación sexual a cambio de favores, ya sean estos tráfico de influencias, emolumentos económicos, etc. En cuanto al exhibicionismo, ya tenemos o es de nuestro conocimiento que este proceso pues se considera como una parafilia, en la cual existen sujetos en los cuales el agresor o el sujeto activo es el que muestra sus genitales a una persona o un conglomerado de personas sin recato, con el único fin de ofrecer sus favores sexuales a los demás. Los tocamientos y las caricias. En este sentido, los tocamientos y las caricias no deseadas se encuentran comprendidas dentro de lo que se constituye el abuso sexual, ya que normalmente estas, cuando no son aceptadas o bien son mutuamente consentidas, van a llevar agresiones tales como escoriaciones, equimosis en la región genital, paragenital y extragenital. Es decir, van a haber escoriaciones y equimosis en las mamas, en los muslos, los genitales, los glúteos, o bien aquellas agresiones que se constituyen o se consideran más severas,
como pueden ser contusiones, hematomas y equimosis más severos. En cuanto al abuso sexual, esto normalmente puede presentarse en personas que son especialmente vulnerables, como lo constituyen los niños, las personas con capacidades diferentes, en las cuales resulta muy simple engañarlos y luego vulnerar su consentimiento y deseo, pero también los depredadores utilizan drogas en spray, alcohol, con el propósito de disminuir al mínimo la voluntad de sus víctimas. Y otro elemento que nosotros podríamos establecer o hacer notar, lo constituye esa utilización de la sexualidad individual, la cual se denomina de manera técnica prostitución forzada. Y no es más que esa trata de personas con fines de explotación sexual, sin olvidar a los pedófilos, a los pederastas, que se constituyen en ese gran eje de las parafilias más, no sé cómo definirlas, más dificultosas en cuanto van en contra de la niñez y de la juventud y de los adolescentes, en las cuales también podemos mencionar algunos actos que todavía se dan en algunas partes del mundo, incluso en nuestra región geográfica, que son los matrimonios pactados previamente por conveniencia, o aquellos que son forzados, derivado de sus costumbres ancestrales o de sus tradiciones. Sobre todo, existen muy bien identificados este tipo de situaciones, sobre todo las mutilantes en algunas regiones de las tribus africanas, en los cuales en su mayoría se dedican a mutilar el cuerpo del clítoris con objetos metálicos o con objetos cortantes. También en los hombres, pero de una manera menos mutilante, como es el efectuar la circuncisión con objetos muy calientes, al rojo vivo, o con objetos muy filosos. En cuanto a la violencia de tipo sensorial, esta se constituye en el hecho de mostrar, exponer de una forma deliberada o no, escritos, gráficos, imágenes, lenguaje verbal, lenguaje gestáltico, y de igual manera las llamadas de tipo telefónico. Con ello, también es imprescindible que nosotros tengamos muy claramente cómo se realiza la valoración médica posterior a una violencia sexual de cualquiera de los ámbitos anteriormente mencionados. Quisiera detallárselos más, pero por razones de tiempo, pues esto no resulta posible. Sin embargo, la valoración de tipo médico tiene establecido objetivos muy claramente definidos que se constituyen de manera trascendente en el hecho de diagnosticar, valorar los procesos
establecidos en cuanto a la presencia y a las lesiones físicas, así como poder recolectar todas esas evidencias para una posible posterior denuncia y demanda y acción judicial. Diagnosticar cómo fue realizada la violación, tratar de establecer si existen formas mediante las cuales podamos vincular al acusado con el hecho que se le está imputando. En primer término, vamos a iniciar con el interrogatorio o anamnesis, con las cuales ya tiene objetivos establecidos previamente, tales como son obtener información secuencial de los hechos. Se conoce que dependiendo del nivel intelectual de la víctima, así como su condición mental, van a ser las respuestas que va a proporcionar. También dentro de la anamnesis se debe comprobar la verdad en cuanto a los acontecimientos acaecidos y comparar la entrevista con los hallazgos que nos va a arrojar el examen físico. Esto nos va a orientar sobre qué tipo de exámenes de gabinete o imágenes diagnósticas podemos nosotros solicitar. Es importante que nosotros tengamos ya establecidos qué aspectos vamos a considerar y, sobre todo, solicitarle, ojo con lo siguiente, solicitarle a la víctima su consentimiento informado por escrito. Pues recordemos que la víctima puede omitir detalles de lo que sucedió de manera deliberada para evitar consecuencias, sobre todo cuando conocen al victimario. Esto nos lleva a que nosotros debemos de realizar esa entrevista o esa anamnesis sin tener ningún tipo de prisa. Ese posible diferir el interrogatorio si la víctima tiene accesos de llanto o bien tiene padecimientos físicos importantes que le pueden causar aún más deterioro de su salud. Conviene y es importante que el médico entrevistador forense coloque las mismas palabras que la víctima expresa. Esto va entre comillas, porque quien lo lea ya va a entender per se que lo que está entrecomillado quiere decir que la persona lo dijo de esa manera, literal. La preferencia en cuanto a este tipo de narración se considera que debe de ser espontánea. Y si lo que relata la paciente no es suficiente, entonces se pasa a la siguiente etapa que ya se consideran sobre todas las preguntas, en las cuales lo que se persigue es poner en evidencia si el agredido tiene una experiencia previa de este tipo de eventos. Es también muy importante entre los aspectos de la ética no mostrar sorpresa por ningún relato, hallazgo que la paciente refiera y, sobre todo, respetar esos accesos de llanto, de desesperación
que la víctima puede presentar dentro de este proceso del interrogatorio. En algunas ocasiones, cuando el agresor es capturado, se le debe de efectuar también un interrogatorio en el cual se van a establecer e identificar signos poscoitales recientes o bien signos de violencia. Se puede establecer la fuerza física que utilizó para vencer a la víctima, así como la identificación de esos posibles signos que vinculen un delito que se está imputando al supuesto agresor. Es también importante valorar por la edad la capacidad eréctil del agresor. No olvidemos, estimados estudiantes, que reviste un carácter especial y preeminente la valoración de la vestimenta. Esto constituye de una gran importancia identificar la ropa que llevaba puesta la víctima en el momento o en el hecho que se investiga, así como el examen externo correspondiente que realiza el patólogo forense y el embalaje de las evidencias que se encuentren dentro de la escena del crimen. El examen físico como tal lo vamos a dividir por cuestiones de enseñanza, aprendizaje en tres zonas: la genital, la paragenital y la extragenital. La genital, pues, abarca los genitales externos, la región anorrectal, el periné. La paragenital va a establecer la cara interna de los muslos y los glúteos, y la extragenital puede ser el resto del cuerpo, pero básicamente mamas, cuello, monte de Venus. En el examen genital es imprescindible examinar los genitales externos en busca de erosiones, contusiones, fisuras, edemas, y con ello establecer el grado de agresión que la víctima ha sufrido. La mujer se le coloca, evidentemente, para hacer una valoración ginecológica, en una posición de cúbito dorsal o ginecológica, en la cual se van a establecer la valoración de las lesiones, tomando como referencia las agujas del reloj. En esta valoración física debemos incluir la vagina, el periné, el ano, y para la evaluación anal, entonces hay que poner a la paciente en una posición genupectoral, es decir, arrodillada con el torso echado hacia adelante para que la exploración de los pliegues anales no sea dolorosa y ni cause muchas molestias. Es importante evaluar el tono del esfínter anal porque eso nos va a dar indicio de que pudo haber sido penetrada con el órgano viril masculino o con algún objeto. Los exámenes de gabinete, pues normalmente solicitados son sangre, orina, si hubiese algún elemento en el contenido anal, genital, digo vaginal o anal, la saliva, analizar las arcadas si existiesen mordeduras o bien sugilaciones. Si el vello púbico tuviese restos biológicos seminales, examinar los restos de las uñas, de las manos, de la agredida, así como todos los contenidos que pudiesen mantenerse o pudiesen haber habido dentro de la cavidad vaginal y anal.
Siguiendo con el contexto, pasamos entonces a lo que es el estupro. Este delito se comete o lo comete un adulto que abusa sexualmente de una menor. Está, si no mal lo tengo, si no, por favor me corrigen, comprendido en el artículo 176 del Código Procesal Penal, donde, pues, usando la confianza que tienen en la persona y el engaño, comete el delito. El rapto. En este aspecto, debemos de considerar esa constante manifestación de las alertas Alba Kenneth en cuanto a las desapariciones de mujeres. Ya que el rapto, pues, es una retención obligada de la mujer para realizar actos sexuales con ella sin su consentimiento. La prostitución forzada. La prostitución forzada constituye esa explotación corporal de una persona para que el explotador obtenga ganancias monetarias a través del uso y abuso corporal de la víctima. La prostitución forzada. Esta se da sobre todo con aquel tipo de explotación corporal de una persona para que el explotador obtenga ganancias monetarias derivado del uso y abuso del cuerpo de la víctima. En cuanto al hostigamiento sexual, pues consiste en solicitar a una persona con la que se tengan relaciones en cuanto a relación de dependencia o de subordinación, que puede ser, por ejemplo, jefes en el ámbito laboral, que mantengan algún tipo de relaciones y si éstas en un momento pues son o son rechazadas, se produzca un perjuicio en contra de la víctima. De tal manera que entonces ya empieza el acoso, que es una conducta de naturaleza sexual, y todas otras basadas en que se trate de afectar su dignidad como persona, como mujer, y que además de ser irrazonable, ingrata, ofensiva, sobre todo, evidentemente, pues para quien la sufre. Así como la trata de personas. Que se constituye nada más y nada menos que en el comercio ilegal que se da de las personas con propósitos de esclavitud de tipo reproductivo. Esa explotación sexual pueden ser también trabajos forzados, extracción de órganos para su comercialización, o bien cualquier otra forma de esclavitud, lo cual se le denomina la esclavitud del siglo XXI, que nosotros la tenemos contemplada en nuestro Código Penal, en el artículo 202 ter, que ustedes pueden consultar. Dentro del ámbito de la violación sexual, tenemos el sexo transaccional. Este tipo de actividad
lo constituye ese intercambio de favores sexuales como consecuencia de protección, alimentación, remuneración de tipo económica, o bien como resultado de circunstancias que van a ser constitutivas de un acto por falta de elección. Es decir, o se hace porque no hay otra alternativa en ese momento. El matrimonio forzado. Este término, pues, se utiliza con el fin de describir un matrimonio en el cual una de las partes se casa contra su voluntad expresa y por la fuerza. El aborto forzado es es esa acción y el efecto de abortar, es decir, el fracaso por la interrupción instrumental, farmacológica o aspirada de el embarazo bajo acción de la fuerza, coerción, en contra de su voluntad expresa, como está constituido en el artículo 144 del Código Procesal Penal. Voy a ampliarles un par de párrafos, además, respecto al aborto forzado. Como les decía, puede ser realizado a través de instrumentos quirúrgicos, tales como el histerótomo, que sirve para medir la profundidad del útero, y las legras. Eso es una forma manual de realizarlo. Y también se puede realizar a través de aspirar el producto que se encuentra contenido en la cavidad uterina a través de un aspirador que se denomina Vicum, que tiene una atmósfera de presión y con eso se absorbe el contenido de la cavidad uterina con un riesgo menor que instrumentalizarlo con las legras. O también se puede realizar a través de aplicación de fármacos, ya sea por vía oral o intramuscular o endovenosa, como el misoprostol, que es el que más se utiliza para ese proceso. Debemos contextualizar también que dentro de este proceso de violación tenemos el embarazo forzado y debemos entender como tal ese confinamiento ilícito de una mujer en la que está en estado de gestación por haber sido forzada sin intención de modificar, o perdón, con la intención de modificar probablemente una composición étnica, o bien cometer otros tipos de agresiones que van a ir como una franca violación del derecho internacional. Tenemos entonces las definiciones operacionales, en las cuales, pues, pretendemos establecer definiciones simples respecto al coito. Y como tal, desde el punto de vista médico-legal, el coito o el acceso carnal no es más que la penetración del pene de manera total o parcial, vía vaginal, anal u oral, pudiendo o no producir el orgasmo y no siendo indispensable que se haya producido la eyaculación. Este vocablo se deriva del latín coitus,
que se refiere a la unión íntima entre dos géneros debido a que consienten la introducción del pene en la vagina o el ano, y además se puede decir que las parejas hetero fértiles pueden presentarse únicamente con fines reproductivos. En este sentido, se puede o se trata de establecer de una forma biologista que existen dos tipos de coito: el vaginal y el anal. De esa cuenta, entonces, cúpula o cópula es la inserción del pene en una cavidad, también conocida como unión sexual de distinto género. Pueden significar atadura, unión, o ser una palabra homógrafa que viene del latín cópula, que significa gancho, vínculo, puente. De tal forma que nosotros podemos establecer como definición de cópula toda aquella unión biológica del macho y la hembra, de la cual va a derivarse gametos con el propósito del apareamiento sexual, cuyo único fin es preservar las especies. La desfloración constituye la ruptura de la membrana himenal producida por la penetración del órgano viril masculino en estadio de erección. Excepcionalmente, la ruptura de la membrana himenal puede hacerse por una acción traumática o de un instrumento, o también excepcionalmente puede ser por una penetración de tipo digital. Esta desfloración se puede producir normalmente, o va a existir normalmente un cierto desgarro en cuanto se va a manifestar clínicamente o físicamente, perdón, por ardor, dolor, un poco de sangramiento, que eso es dependiendo de la persona, de su constitución y de la gentileza con la cual haya sido realizado el acto de unión. Generalmente, pues la hemorragia no es profusa, es discreta, pero puede tener, como les indicaba, algún tipo de variación, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. El desgarro está constituida por la zona de ruptura del himen, el cual se produce y es una representación, o en una representación para poder establecer de una manera más gráfica, se toma como referencia la carátula del reloj y de las agujas de izquierda a derecha. De tal manera que si se dice que fue a las 12 en punto, eso significa que el desgarro va a estar en la parte superior. Si se dice que fue a las 6 en punto, se va a entender como que fue, o como que el desgarro está en la parte inferior. Si es a las 3 o a las 9, está en cualquiera de los lados, sea izquierdo o derecho. Siempre teniendo como aspectos referenciales las agujas del reloj. Los tipos de desfloración. En estos tipos de desfloración, tenemos el completo, el incompleto,
el reciente, el antiguo y las escotaduras congénitas. Esto reviste de una importancia médico-legal derivado de que se puede establecer según la cicatrización, las áreas tumefactas de las carúnculas mirtiformes y el tipo de lesiones que tenga, un aproximado de los días, de que puede ser en un desgarro reciente de 1 a 8 días, como vamos a ver cuando toque el tema. Y nos vamos a circunscribir en este momento al tipo de exploración completa. Se entiende que es cuando el desgarro se extiende desde el borde libre al borde adherente del himen. Incompleto cuando el desgarro inicia en el borde libre y no llega hasta el borde de implantación del himen. Desde el punto de vista legal, carece de importancia si la desfloración es completa o incompleta, siempre y cuando el peritaje que se practique sea para comprobar que el cuerpo del delito en el cual se imputa es imputable a una persona. Si estuviéramos hablando de una desfloración reciente, los bordes del desgarro son vivos, irregulares, sangrantes, pueden presentar una coloración roja, están tumefactos, y los bordes van a ir cicatrizando paulatinamente, pero estos no van a unirse y a cicatrizar. Se pueden afrontar los bordes desgarrados y esto puede volver a mantener o a posicionar la membrana del himen de nuevo. Y este tiempo en el cual se puede establecer derivado de los hallazgos que les mencioné anteriormente, puede ir de 1 a un máximo de 8 días, en los cuales los bordes todavía van a estar irregulares, tumefactos y un poco sangrantes. Cuando ya consideramos esta desfloración antigua, los bordes están engrosados, presentan un aspecto fibroso, las partes distales son anulares o anuladas y su tiempo de evolución va a establecerse en más de 8 días. Pues ya se va a encontrar una cicatriz en los bordes de las carúnculas mirtiformes que se retrajeron hacia las orillas de los labios mayores y va a quedar una separación, coloquialmente una abertura entre los mismos. De igual manera, las escotaduras congénitas son bilaterales, simétricas y van a presentar bordes redondos o bien ondulados y se presentan desde el nacimiento. No poseen bordes engrosados. Al tomar la muestra el patólogo para la biopsia o para su estudio histopatológico, no van a presentar tejido cicatrizal. Las variantes morfológicas del himen. Previo a esta consideración, vamos a tratar de definir cuál es la importancia médico-legal del himen. Y previo a ello, vamos a hacer una breve apología de lo que históricamente es el himen.
Históricamente se discutía sobre la existencia o no de esta membrana. Desde la mitad del siglo XIX a hoy día, el himen es considerado un verdadero tabique, el cual está ubicado anatómicamente en el extremo inferior de la vagina, la cual separa el vestíbulo de la misma, y con ello se acuñó el término himen, que se deriva del griego hemen, que significa membrana. Por lo que, al decir membrana himenal, para algunos autores, esto es incorrecto porque es un proceso repetitivo. De esa forma, entonces, los hímenes pueden tener varias formas, pero para los efectos médico-legales en un delito sexual es imprescindible describir su forma. Pero les quiero mencionar también de que hay muchos autores que consideran que desde el punto de vista médico-legal, esto no tiene ningún tipo de importancia. De esa manera, dentro de los muchos autores consultados por su servidor, Bonnet, por ejemplo, él establece que solo hay dos tipos de himen: el atípico y el típico. Describiendo himenes típicos, como son el anular, el semilunar y los bilabiados. Considera él que la agenesia del himen es muy poco común, pero sí existe, desde luego. Y desde el punto de vista histológico, consta de una capa fibroelástica con poca inervación y poca irrigación, el cual está tapizado en ambas caras por un epitelio plano estratificado de la misma forma que la vagina. Otros autores consideran que el himen está constituido de tejido muscular liso, y otros que son detractores de esta hipótesis. De esa manera, quienes defienden su postura que el himen es un tejido muscular liso, establecen que cuando pasa el pene y desgarra el himen, esa es la razón por la cual hay laceración, hay ruptura, hay sangrado, y que esto va a ser diferente en función de la edad. Se tiene contemplado, se tiene conocimiento que el himen antes de los 6 años resulta difícil o bien imposible que se pueda observar, y con ello lo único que existe es una barrera de tipo óseo en las niñas menores de 6 años. Hablando en cuanto a la posibilidad de una penetración. Sin embargo, está ampliamente demostrado que hay infantes que han sufrido agresiones sexuales, los cuales tienen contemplada esa edad y un poco menos, en las cuales al intentar la penetración, lo que se ha conseguido son desgarros perineales muy severos. Y también existe una cronología evolutiva en cuanto a la cicatrización del desgarro himenal, que varía según las propias consideraciones de cada uno de los autores que ha desarrollado estos temas. Entre los cuales se tienen contempladas muchas hipótesis que
no vamos a entrar a considerarlas porque son temas que no son concernientes al desarrollo de nuestro curso. Regresando a las variantes morfológicas del himen, tenemos el anular, en la cual la membrana presenta un orificio que generalmente es de tipo central y que muy ocasionalmente puede ser excéntrico. El semilunar presenta un orificio cuyo borde superior es de forma convexa y el inferior de forma cóncava. El bilabiado, este presenta una hendidura super o inferior vertical que constituye el orificio himenal. El cribriforme, en este, la membrana presenta múltiples orificios homogéneos. También existe la variante de brida o puente, en el cual el orificio vaginal se encuentra atravesado por una banda de tejido himenal. En el caso del biperforado, se observan dos orificios himenales que generalmente son simétricos. En la variante en carena, el himen se considera cartilaginoso y duro en cuanto a su consistencia. En el imperforado, el himen imperforado es congénito y en algunas ocasiones puede pasar desapercibido hasta que se produce la primera menarca, en la cual el flujo menstrual abomba el himen. Y de esa manera, entonces, hay que instrumentalizar ejerciendo un corte vertical u horizontal para permitir el flujo hemático producto de la descamación ovular y no vaya a surgir una patología derivada de esa cantidad y ese volumen hemático que se encuentra en la cavidad vaginal. La genesia del himen. En este, pues es cuando no existe de forma congénita la membrana del himen. Y por último tenemos el complaciente. Esta variante morfológica tiene sus características particulares que lo hacen ser, pues dependiendo de muchos autores, muy valioso. Es de consistencia elástica, tiene un orificio amplio que permite la penetración del pene sin que este produzca desgarro, puede permitir la penetración digital sin que haya ningún aspecto en el cual se pueda desgarrar y no produce poscoito ningún tipo de molestia. Los signos médicos legales de la violación. En primer término, los signos himenales. Lo primero que se trata de establecer es la desfloración. Luego, los signos genitales, en los cuales se revisan los genitales, si hay presencia paragenital, genital o extragenital de algún tipo de lesión. En cuanto a los signos coitales, lo primero que se evalúa es la presencia de biológicos dentro del introito vaginal o bien sobre el monte de Venus, si existiesen signos escoriativos, traumáticos, sugilaciones o tumefacciones y la posibilidad de encontrar líquidos que puedan tener características de enfermedades de transmisión sexual que se pueden
estar contenidos dentro de la cavidad vaginal. Los signos eróticos. En esto, pues vamos a encontrar mordeduras, sugilaciones, los estigmas ungueales en glúteos, en muslos, en mamas, o incluso en los mismos genitales. Y los signos de eliminación o aniquilamiento de la víctima, que van desde los surcos de estrangulamiento en el cuello hasta las heridas, contusiones, quemaduras y cualquier otro tipo de lesiones existentes cuyas características nos evidencien que están situadas en zonas vitales y que pudieron ser producidas con un propósito de otra naturaleza que no sea solo el disfrute del acto sexual. Con ello, compañeros, terminamos el tema del día de hoy. Espero haya sido de su satisfacción académica. Y no habiendo pues mayor cosa que abordar ni tiempo para hacerlo, les deseo una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Tengan ustedes una buena noche.